piensen en nada. Florencia esta noche. Así. Las luces que quiero cantar, quiero esta noche ser de este gran cabaret genial, la que les dé placer. Los odio tanto, tantas noches sin dormir. Ah, soy la estrella del show. Yo la trato y la siento y la veo actuar como si fuera una mujer. No pienso que es un travesti, ni creo que tenga ninguna importancia. Acá lo que interesa es la calidad profesional que se muestra arriba de un escenario. No importa el sexo. Yo la parte mía lo separo en ese sentido porque considero que ella como actriz es buenísima y que el programa de los Roldán se lo come ella sola. Nunca, 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 nunca me hubiera imaginado que un personaje como yo podía llegar a trascender tanto en la Argentina. Jamás en mi vida, ni ser tapa de revista, ni ocupar el lugar que yo estoy ocupando hoy. Pero yo siento que es fruto del esfuerzo, del trabajo, y que realmente acá no se evalúa la sexualidad, sino que el trabajo. No que eso es importante para destacar. Y bien, por ahí al principio creían, mucha gente pensó que por ahí no llegaría a nada por mi condición o por los prejuicios que hablábamos de la sociedad, pero yo siempre tuve como esa bandera, como diciendo como que si uno quiere puede. No sentía que tenía alguna imposibilidad que impida que yo pueda forjarme o hacerme una carrera, ¿no? Yo siento que tengo el lugar que tengo porque también tuve personalidad y porque me mostré de una forma diferente. No, me parece que tiene que ver con eso. Si uno quiere triunfar, tiene que buscarse su propio estilo, su personalidad. Sí. Ay, llegué. ¿Cómo estás? Bien. Ay, disculpe la demora, sí, bájame acá. Pero por favor, ya. Vení. Vos dale, vamos. Ay, ya llegué. Ay, disculpe la demora. ¿Qué haces, Aisha? ¿Cómo estás? Bien, lo que pasa es que mi sobrina me avisó recién, vio que te voy a llamar. ¿Qué pasa, va? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué intriga? Me llamaste con tanta urgencia. Yo también, ya estoy intrigada. ¿Qué tal? Yo era cultura y ya me gustó. ¿Pero quién te crees, Pinky? ¿Qué vas a hacer? Anda a trabajar a Canal 7, cállate la boca. La señora de televisión. Mi marido, me va a conseguir un mejor esposo, ¿entendés? Mi marido. Vos seguís confiando en tu marido, así te va a ir. ¿Qué crees? A buen entendedor, pocas palabras, ¿ok? Así que bueno, me voy porque no puedo estar parado frente a Pinky y la señora de televisión. ¿Pero quién te crees? Anda, lávate las patas. Yo voy a preparar el programa porque tengo un vestuario maravilloso. Gracias, usted es lo mejor que podía haber hecho. Me voy. ¡Alá, Pinky! ¡Tomate la tabuca al negro a la vida! Pero sí, siento que este personaje de Laiza pudo demostrar una forma de travestismo no marginal, no que antes no se usaba. En general, siempre que se hacían unitarios o series en la televisión argentina, se usaban de forma, el travestismo se mostraba de forma marginal o trabajando en cabaret o en otros aspectos de la vida, ¿no? Y Laiza muestra otra cosa, muestra la familia, muestra que tiene como una contención familiar, ¿no? Y algo distinto, que es lo que pasa hoy por hoy en la Argentina.